regalo del día del maestro, aparte de los pasteles, este está bien bonis. Nunca había visto estas bolsitas. Está bonito. Run, run. Ya te vas a bajar en la... ¿Qué hay? No, acá, súbete. Dale. Run, run. Si quiere ir a la calle. Vente acá. Súbete. Eso. Run, run. ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Párate, párate! ¡Párate, hijo! ¡Que no te tire el carro! ¡Párate, pa! ¡Arriba, arriba! ¿Qué te hace? ¿Qué te hizo, hijo? ¡Álzalo, álzalo! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Álzalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Súbete otra vez! Dale recio, dale recio, dale recio. Pero para allá no, te vas a caer. Vaste para acá. Súbelo, dale duro, dale duro. Eso. Dale duro, dale duro. Eso, vámonos. Run. ¿Me subo? ¿Me voy a subir contigo? Pero no me va a aguantar. Ah, me subo pues. A ver, ahí voy. Chon. No, no alcanzo. A ver, me subo. Vean a Mimín. Aquí está Mimín. Tranquilo. Porque Mimín no llora. No sé si te ves, hijo. Creo que sí. Porque Mimín no llora. Le pusieron una pequeña vacunita al Mimín. Pero no llora, porque los niños ahí, nadie llora. Ni los niños ni las niñas lloran, ¿verdad, Mimín? ¿Verdad que no lloran? ¿Qué? Sí. No, hijo, nadie llora. Diles, yo no lloré. Yo estoy bien chidiuris. Bien padriuris. Yo ni sentí nada, diles. Dile, nada. Yo feliz, diles. Feliz como una lombriz. Bien contentote. Diles, yo no lloro. Que lloren los bebecitos. Los niños enormes ya no lloramos. ¿Verdad, Mimín? Que ya no lloramos. Sí. Sí. Para todo me dice, sí. Para todo me dice, ¿verdad que tú no lloras? Y él, sí. No, tú no lloras. ¿Verdad que no? Sí. ¿Verdad que no? Le pusieron su vacuna del año y medio, la tenía atrasada porque se había enfermado, andaba malillo luego. Y ya no se la había puesto y ahorita ya se la pusieron y le revisaron que porque los niños del que nacieron en el 20 llevaron unas vacunas y los de otras fechas llevan otras vacunas y así lo tienen con diferentes vacunas por edades. Entonces pues él le pusieron la de los 18 mesesotes, se le pasó por 4, su mamá distraída. Pero bueno, ya se lo pusieron, en octubre tiene otra cita y ahí venimos a la otra vacunita, ¿verdad, Mimín? Sí, sí, dice, todo me dice, sí. Qué bonito, Mimín. Hoy es lunes 16 de mayo, ando bien despeinada. Bueno, yo siempre. Lunes 16 de mayo y hoy no hay clases en las escuelas porque nos dieron el lunes por el día del maestro, que fue ayer domingo 15, y yo la verdad es que no fue como que fuéramos a festejar o comer o regalos o cosas así, no, tengo un chorro de chamba, he estado trabajando y Mimín anoche no quiso dormir como Dios manda y estuvo despierto hasta las 3:30 de la mañana.
y daba lata. Yo dizque escribía dos, tres cositas y otra vez chillaba, iba, venía, iba, venía. A las 3:30 nos quisimos acostar en el sillón porque no se quería acostar en la cama y no se quería dormir. Y la verdad es que yo me quedé dormida, no sé a qué hora se durmió él, pero desperté como a las 6 porque sonaban todas las alarmas de todas las niñas, que ya era la hora de levantarse para la escuela, pero pues como no hay clase, se suspendió. Aranza sí se paró, escuché que ya andaba cambiando, así de vámonos, vámonos recio. Pero pues no, ya después la mandamos a seguir durmiendo, eran las 6 de la mañana, ya se fue a dormir otra vez. Y entonces no hay clase, el pueblo pues está tranquilo, pero sí hay movimiento. Y yo aprovecho para hacer otras cosas, aparte de la chamba que tengo, que estoy trabajando, estaba trabajando de a poquitos. Mi computadora se murió. No sé cuándo subo este video. Espero que me actualicen mi otra máquina, una máquina que no, antier fuimos a comprar. También Michelle compró máquina porque la suya también ya se había muerto, súper muerto. Está muy bonita. Voy a extrañar la anterior porque era dorada y esta es plateada. Está bonita, está muy bonita la verdad. Y espero pues que me sirva para lo que me urge y necesito, que es pues trabajar todo lo que tengo de chambita. Pero pues bueno, aquí andamos con el Mimín, que lo llevé a su vacunita y quiero sacarle una consulta médica porque la semana pasada, antepasada, anduvo malillo de la panza y tenía vómito y diarrea y le dieron medicamento y pues según ya se le quitó, pero no del todo. Entonces, el chorrillín como que no del todo, pero pues por lo menos ya no vomita. Quiero ver si me dan cita médica entonces para la tardecita. Y ahorita voy a ir a comprar para la comida. Quiero hacer algo súper rápido porque tengo un chorro de tarea que hacer de alumnos. Y esta semana es de evaluaciones, así que tengo que evaluar a los alumnos. Yo les había dicho en un video anterior que ya estaba yo dando clases en otra escuela. Es de gobierno. Hubo un huequito de un. No, no sé si. Sí. En la tos, trae tosecilla. Bueno, apenas empezó hoy. No sé si creció la matrícula o el maestro que estaba se fue. Creo que más bien fue eso, que la maestra que estaba se fue y buscaron cubrir la vacante y gracias a Dios me quedé yo. Bueno, ahí vemos dos maestras de reciente ingreso. Ahí les voy a dejar videos. Antes de ese debe de estar que fuimos a Zacatlán, a la parte de Chignahuapan, con una maestra que pues también apenas entró, pues somos las nuevas. Y súper buena onda la maestra, súper buena onda. Y un profe que se llama David, que él ya había trabajado ahí hace algún tiempo y ahorita regresó. Y pues todo súper bien con ese profe, con esta maestra. Como que como somos los nuevitos, estamos ahí como de honguitos, nos comunicamos entre nosotros ciertas cosillas. Y todo bien, todo muy, muy padre. Y pues eso, básicamente eso. Ando bien, bien ocupada, bien atareada. Desde diciembre, 29 de diciembre, no he subido video. Hoy es 16 de mayo. Mañana cumpleaños Aranza. Y no he subido video del cumpleaños de Pau ni de los 15 años de la Eve. Bueno, la Eve no tuvo así como que la super fiesta totota de que el pastel, el vals, bueno, pastel sí hubo, pero me refiero a que el vals, los chambelanes, la misa, la iglesia, bueno, de Paula tampoco subí fotos, la verdad, tampoco subí como que eso es algo muy de ellas. Uva, ahorita vamos por una uva. Le encantan las uvas a Mimín, le encantan las uvas. Y bueno, ahorita voy a comprar a un supercito de aquí del pueblo que está cerquita. Y para checar qué se va a hacer de comer y para almorzar, les dije que ahí se prepararan. Porque, ay, bueno, ya sabrán el show. Michelle sí tuvo clases, pues ella ya es universidad, ya nada que ver con las clases de los de primaria. Pero bueno, ya chequé, me voy a bajar con Mimín, que traía el bracito ponchado por su vacuna. Pero se portó re bien. Nada de chillón, nada de dramático. Vean, lo traen un brazo de fuera. Ahorita lo voy a acomodar. Ahorita se lo acomodo el muñecazo. Precioso muñecazo, guapetón, chis. Serio, mírenlo, serio. Pues así voy. Ahí voy, trataré de hacerles algún vlog del día para que vean mi día tan movido que está. Gracias por vernos y por ser parte de mi historia.
historia. ¿Cómo doy la ley? Ay, maestra. Otro regalito del día del maestro. Lapicero y libreta. Al rato la abro. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Hoy es martes 17. Ayer grabé un poquito de mi mimín que andaba conmigo. Hoy es martes 17. Y hoy es el cumpleaños de Aranza. Así que hoy vamos a tener pastel ahí en la casa de su papá o de su abuelito. Ahorita le quiero ir a comprar un detallito, un globito, un algo. Y sus hermanas no le compramos nada y ya. Hemos andado súper atareados corriendo. Y pues Evelyn, que fueron sus 15 años. Que les digo que nunca les he subido fotos de eso. Pero bueno, entonces ahorita voy a ver si puedo encontrar un globo. A ella le gustan los globos. Y pues su papá me dijo que qué se iba a comer con ella. No le he preguntado, ahorita lo voy a preguntar. Y ahí les voy a dejar fotitos y videitos de lo que hizo. Hace un año estaba súper emocionada con sus Pop-Its. Pop-It. Sus Hachi Balls, no sé qué. Esas cosas que ya solo ella sabe qué cosa pedía. Entonces ahorita pues voy a ir a comprarle un globo de cumpleaños. Y pues a ver qué otra cosa se le antoja. Ahorita le voy a preguntar qué quiere de comer. Para que comamos súper rico con su papá, con sus hermanas. Y siempre que he estado viendo mis videos así muy muy viejitos, de cuando nació el bebé, de cuando el sismo y nació el bebé, de así esas cuestiones. Ay, me emociono mucho al ver a mi bebé súper chiquitito y ahorita lo veo que ya es una balita. Ay, no sé, es súper padre, súper padre. Y que todo se queda ahí guardado. Mi computadora se murió por completo, ya no la pudimos como que hacer algo más. Pero bueno, les decía que ya había ido por otra, es en la que estoy trabajando. Tengo muchísimo trabajo de la otra escuela, de la escuela nueva a la que entré. Y estoy viendo pues qué cosas tengo que entregar, cómo las tengo que entregar. Tenemos un buen de cosas que hacer. Ahorita ya es tarde, ya son casi las 4 de la tarde. Yo salgo 2:40 del colegio, 2:30 del otro, y ahorita ya es súper tarde. Pasé a darle un poquito de chiche a mi bebé. Y ahorita vengo por el globito de Aranza. Ahí les sigo grabando y ahí les sigo documentando esta parte del día de hoy del cumpleaños de Aranza. Cumple 11. 11 años cumple Aranza. ¡Wow! ¡Qué rápido! Su hermana mayor va a cumplir 21. Ella cumple 11. No me imagino cuando Benjamín cumpla 5. Como que se me hace que va a ser una locura cuando él tenga 5. Pero bueno, estamos a 3 años de que él cumpla 5. Va a cumplir 2 en un mes, poquito más de un mes. Así que ahí seguimos documentando. El regalo de la maestra Karen, lo voy a abrir. Esa carita yo se la pinté. No le vamos a hacer tanto glamour. A ver qué tal está. Está bonita. Está bonita. Está bonis, bonis. Está bonita. Gracias. Paisito, paisito. Dale, dale, dale. Más, más. Eso. Dale, Puebla, dale, dale. Oh. Dale, hola a todos, buenas tardes. Pues voy corriendo a la otra escuela a dar clases. Y resulta que ya saben todos los que ven mis videos y son parte de esta historia que a mí me queda súper mal eso de ser la señora de las plantas. Y me han regalado un buen de plantitas últimamente. Este año, ahora que cumplí mis 40, creo que quieren que me convierta en la señora de las plantas y ya deje de ser la que le gustaban los gatos. Me regalaron unas plantitas. Hoy me regalaron una plantita. Hoy es 19 de mayo, es día del mercadólogo. Pero me la regalaron por el día de las mamás. Dije, bueno, vale por el día del mercadólogo. Y el día de las madres, Aranza me regaló una plantita que sí estoy tratando de cuidar. La verdad es que, sí la estoy cuidando, no trato, la cuido. La saco al solecito, la dejo en la sombrita, le echo agüita. Ya me dijo Michelle que nada más le eche agua un día sí y un día no. Que porque si no la voy a ahogar. Sí, luego me pasa que las ahogo.
se me ahogan. Y también me dieron un cactus el Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Que ese sí ya se me está muriendo. Ese sí ya le quité las hojitas feitas y las puse en otro, así como que se las tiré. Y ya estaba un poquito mejorcita, la estoy cuidando, también le pongo sombrita, solecito. Según yo, ese es más de sol, pero ay no. Y ahorita tengo una amiguita nueva, que es la que sale en el video de que fuimos a Zacatlán y Chignahuapa. Bueno, Zacatlán porque Chignahuapa la vez que ni pasamos. Y ella sabe mucho de plantitas. Y ahorita ya me dijo, esta plantita, ¿cómo se cuida? La que me dieron hoy. Y bueno, ya de entrada ya me dijo que es de sombra, que no la saque yo al sol. Entonces, pues, espero que me dure. Porque flores no trae, trae pura hoja verde. Así que espero que me dure, que no se me muera tan rápido como las demás. Y ahí ando al 100 con mis plantitas, ya haciéndome la señora de las plantitas. No les he hecho el house tour de mi casita. Es que está bien desordenada todavía. No me he dado el tiempo con el trabajo, no me he dado el tiempo de acomodar la casa. Tienen ahí por ahí unos videos y unas fotos de la casa cuando me la entregaron, pues vacía, sin pisos, sin muchas cosas que ahora ya tiene. Y estoy tratando de acomodar. Le faltan obvio muebles y a mí me falta dinero para esos muebles. Pero ya había dicho, me parece, que pues tenía unos colchones ya viejitos de cuando empecé a vivir yo solita y ya los desechamos, o ya los ya se desecharon, y compré colchones nuevos que estoy pagando. Pues dicen los alumnos, soy pobre, todo es en pagos. No, hombre, no somos pobres, nada más que tenemos los recursos limitados hasta cierto punto, y pues ahí le estoy metiendo. He hecho varios gastos en la casa, le hice la jaula para el coche. Que bueno, saben que no tengo coche, pero pues estoy como Arjona. Aún no tengo jardín y ya me compré la podadora. Pues yo no tengo coche, pero ya tengo la jaulita para guardar mi coche. A mí me gustaría un coche chiquito. No un coche así como del año, pero un coche chiquito, un Chevy, un Aveo tal vez. No. Un Chevy. O un March. Me parece que se llaman March. De esos chiquitos. A mí me gustan así chiquitos. Sobre todo porque la jaula en la que va a estar, pues es chiquita, no va a alcanzar un super carrazo. Entonces, pues, por ese lado, yo quisiera un coche chiquito. Mientras me presten los que me prestan, pues está bien. Así que, pues, así va. Así voy yo con todo esto de documentarlo. Ayer fue el cumpleaños de Aranza. Bueno, antier fue el cumpleaños de Aranza, que les dije que él les ponía una fotito, por lo menos, de su... No quiso pastel, quiso un pie de fresa con queso. Y, pues, bueno, lo que a ella le guste, ¿no? Ya llegamos al punto de es lo que ellos prefieran y que lo disfruten, porque luego uno quiere algo y ellos no les gusta, y pues qué caso tiene que hagas tu berrinche. Cuando tú hagas tu fiesta, pues tú haces lo que a ti te guste. Y bueno, pues así voy más o menos, así que ya voy llegando, ahí luego les enseño mi casita, mi mansión, mi espacio, con lo que tiene, con lo que le falta y con mis plantitas. Así que gracias por verme y por ser parte de mi historia. Mi plantita, ya vi que mi video anterior se ve todo borrosísimo, era por la luz, como daba la luz, ya se está muriendo de acá, véanla, así me la dieron. No voy a hacer que luego diga, no, ya me la dieron con mala vibra la pobre. No es cierto, la vamos a cuidar, ahora la voy a ir juntando para llevármela a mi mansión. Ahí dice una tarjetita que feliz día de la madre, pero ya les dije que como hoy es día del mercadólogo, yo la tomo como del día del mercadólogo. De las madres también me dieron macetitas. Ahorita las voy a juntar todas.